Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario González y esto es Hermes Games. Y miren nada más que tengo aquí. Tengo Planet Coaster para todos ustedes. Estoy muy emocionado, no saben cuánto estoy de enseñarles este juego, este simulador. Quiero agradecer mucho también a la gente de Reset que me da la oportunidad de hacerle un review en su página, en su blog. Y pues me dé también la oportunidad de jugarlo y subir aquí en Hermes Games lo que son estos juegos. Está genial. Hoy es el día del lanzamiento. El juego lo pueden encontrar ahí en Steam. Está en español. Vamos a conocerlo. Digo, algunos ya habrán visto por ahí videos. Así que pues vamos a verlo. Aquí estoy yo. Bueno, parecido, hice lo posible para que se pareciera a mí, está igual de gordito. Es un constructor de montañas rusas, muy muy bueno, muy interesante. Es algo que yo no había visto antes, ni los Tycoon de Roller Coaster de hace 20 años. Está muy muy bueno. Vamos a crear un parque para que vean todo lo que conlleva. Estuve jugando algunos momentos, pero quiero que conozcan esto. Por ejemplo, aquí en la parte de creación, vamos a hacer montaña. Vamos a poner aquí el nombre: Hermexlandia. Hermexlandia. Bueno, ya le había puesto mi nombre: World. Sí, Esmer World. Y vamos a ver lo que viene con este juego. Digo, yo sé que algunos lo han visto por ahí, pero no lo han visto en este canal. Las gráficas están increíbles. Dicen que la gente que visita tiene inteligencia propia. Entonces vamos a conocerlo. Bueno, primero empiezas con este gran pedazo de tierra. Vamos a hacer pues este movimiento. Es como cualquier city building, pero vamos a ver qué cosas buenas, qué cosas nuevas hay. Por aquí es donde salen, dijo. Extrañamente en una cueva salen lo que son los paseantes, entonces vamos a ir construyendo, ¿no? Tenemos diferentes opciones en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la gestión del parque, que te viene toda la información, las finanzas y todo eso. Eso lo vamos a ver después. Viene la opción de mis planos, bueno, eso ya también después. Tienen muchas montañas rusas que las vamos a ir poniendo para que ustedes lo conozcan. Atracciones también. Bueno, esas son atracciones con rieles. Atracciones también son demasiadas atracciones para irlas poniendo. Tiendas también, decoración ni se diga, edificios también, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo un camino. Vamos a ir haciendo un camino. Bueno, la gente se está paseando y está viendo que no hay nada. Vamos a hacer un camino largo, más largo. Bien. Estamos haciendo algo circular. Bueno, ahí está esto. La banda sonora está genial también. Entonces, cuando jueguen van a ver que la banda está genial, la música, los gráficos también. La interfaz es muy sencilla, muy muy sencilla. De hecho, aquí vamos, muy bien. Bueno, ya tenemos estos dos, se ve bien extraño. Me imagino los parques de Disney o los parques
de todo el mundo, ¿cómo serían? Uy, se me fue. Muy bien. No, falta, falta. Y esto es solamente el puro camino, porque pues ya aquí adentro es donde vamos a hacer las atracciones, ¿no? Estamos viendo que aquí aparecen algo. Bueno, son unos agradecimientos, ¿no? Del juego. Muy bien. Y pues como todo, vamos a empezar a construir cosas. Quiero poner unas tiendas. Quiero poner unas tiendas de comida. ¿Qué es esto? Ahí está. La primera tienda de comida. Y podemos ver aquí cómo pues van llegando los primeros visitantes. Y pues esperemos que compren nuestras hamburguesas porque todo esto nos va a ayudar para nuestra economía. Vamos a abrir otra. Junta. Que al principio sean puras comidas. Que sean puras comidas para que se vea bien padre. Ahí está. Estamos dando vuelta. No, esta no, esta no. Vamos a poner otra. Bueno, pues ahí está. Que esto es como de piratas, ¿no? Estamos viendo ahí a la señorita. Muy bien. ¿Qué más podemos poner? De aseos. Ay, Dios, ¿qué es esto? No, vamos a cambiar otra cosa. Tienda de bebidas. Ahí está. Y pues la decoración, pues como les digo, pues podemos poner aquí unos árboles bien bonitos. ¿Qué otras tiendas podremos poner aquí? Aquí está otra. Está. Es una tienda de. ¿De qué son? De sombreros. Ja, es una tienda de sombreros.
y vamos a hacer también, vamos a hacer como si fuéramos parte de ellos para que vean cómo se ve. Ahí vamos poco a poco. Y bueno, pues vamos a construir ahora sí que ya los juegos, ¿no? Las atracciones. Vamos a poner esta zona que sea como de niños. Entonces vamos a poner esta. Que son como las tazas mágicas. Así que pues vamos a ponerlo aquí en medio. Y bueno, pues empezamos con la primera atracción para que vean cómo se van a ir agregando las demás. Dice, coloca una entrada. Colocamos una entrada. De este lado. Y dice, colocamos una salida. Ahí está la salida. Unir la entrada al camino. Bueno, pues ahí está. Muy bien, entonces ya unimos lo que es la entrada. Toda entrada de las atracciones pues viene con este cuate ahí. Que este es el que va a pedir el ticket, ¿no? De entrada. Y bueno, pues no todas las atracciones nos dan la posibilidad de probarlo. Así que pues vamos a probar esto. Estamos viendo que se está yendo la luz. Bueno, existe una opción de estar siempre a las 10 de la mañana. Bueno, ahí está. Nos quedamos siempre para estar bien iluminados. Y bueno, ya tenemos la primera atracción, que es de las tacitas. Vamos a probarlo. Y bueno, ¿sabes? Es como funciona. Ahora, todos los juegos que vas a construir, tienes la opción de tener una cámara en la atracción. Entonces, ahí es donde tú estás probando el juego para que veas cómo es. Pero eso ahí no termina. Hay una opción de el asiento. Oh, por Dios, eso está genial, ¿eh? Está genial. Espero que este juego tenga la extensión del VR, porque va a estar genial esto, ¿eh? Y ahí está. Bueno, ya abrimos el primero. Y bueno, paramos lo que es la prueba. Aquí te viene la información, el resumen de lo que es el juego en sí. La prueba. La emoción, ¿no? Las finanzas, o sea, cuánto va a costar. Puedes personalizar lo que es esta atracción, aquí lo puedes ver. Operaciones también. El tiempo de espera, la carga. El mantenimiento también. Te dice el estado, bueno, está muy bien. Puedes solicitar una inspección. Todo esto está muy bien también. La secuencia. Ahora aquí dice estado cerrado. Puedes cambiarlo a probar o abierto. Le damos en prueba. De una vez le vamos a dar en abierto. Al momento de abrirlo, pues van a empezar a llegar los invitados. Ahí está. Entonces, cada vez que tú abras un juego, pues van a venir visitantes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos 15 visitantes. Y ellos son los primeros en llegar a nuestros juegos. Ahí está. Ya tenemos a los primeros 5. De hecho, todos van a llegar ahí. Ya me están tirando basura. Qué bárbaro. Ahí están. Ya el niño empezó a correr. Ya estamos viendo ahí que quieren subirse. Ahora vamos por la siguiente atracción. Esta sí quiero una grande. Vamos a ver cuál podemos hacer. Esta
Esta está un poquito más grande. Muy bien. Ok. Vamos a poner lo mismo. Vamos a colocar una entrada. Vamos a poner una salida. Y el camino. Uy. A ver. A ver, ¿por qué no se puede? Ahí está. Ahí está. Bueno, ya tenemos ahí la entrada. Y pues vamos a probarlo. Vamos a probarlo para que vean cómo es. Aquí te da la opción de que tú veas cómo es el juego. Miren nada más. Igual también para probarlo. Miren nada más, qué bárbaro. Esto está genial, ¿eh? Genial. Genial. No. Está genial esto, ¿eh? Chequen las gráficas. No, está genial. Ok, y lo abrimos. Ya lo abrimos, ya. Pues va a haber mucha gente. Ya empezamos a ver aquí que están haciendo cola para hacer este juego. Pero vénganse para acá. Vamos a ir haciendo más juegos porque si no van a estar haciendo más cola y queremos más gente. Ya van 104. Oh, este está más grande. Sí, vamos a ponerlo de este lado. Igual ponemos una entrada. Una salida. Muy bien. Y que funcione. Ok, ahí vamos. Más atracciones. Ah, este está más grande. Excelente. Y esto pues obviamente no me cuesta porque pues estamos creando. Así que no hay ningún problema. Muy bien. Venga. Ahora, podemos crear montañas rusas. Vamos a poner una montaña rusa enorme de este lado. ¿Cómo cuál podríamos hacer? Vamos a poner esta. Oh. Está genial esto. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ponemos nuestra montaña rusa en medio del parque. Vamos a colocar una entrada por aquí, la salida por acá. Esto es muy padre porque, por ejemplo, para hacer escaleras, la podemos subir o lo podemos bajar. En este caso hacemos unas escaleras hacia abajo. Así que... Oh, algo hice. Acabo de borrar todo.
Pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Acabo de borrar la montaña rusa. Ahí está. Muy bien, muy bien. Tenemos la entrada. La salida. Ok, ahí vamos. Hacemos las escaleras. Vamos a hacer más largo esto. Okay. Igual, vamos a hacer lo mismo. No. Ok, ya tenemos nuestra montaña rusa, pero la tenemos que probar. La tenemos que probar. La tenemos que probar y de esta no me la pierdo. Esta no me la pierdo. Uf, vamos a disfrutar esto porque es al revés esto. Oh, no puede ser. Mira nada más. Oh. ¿Qué es esto? Oh, no puede ser. Oh, increíble, ¿eh? Mira nada más, mira nada más. Uy, 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 uy. Uy, no puede ser. No, no, no puede ser. Y estamos al revés. ¿Ya? ¿Ya se acabó? Bueno, pues fue un viaje muy rápido. Y ya, me dieron logros también. Ya tenemos 491 gentes. Tenemos que probar lo que es... primero las montañas rusas para que pueda estar abierto. Entonces, ya tenemos. Y esperemos que tenga muchos ingresos esta montaña rusa. Ya iba la primera gente. Esperemos que esta persona se decida. Ahora, otra cosa. Seleccionamos a cualquier persona. En este caso, acá. Y podemos ver la información del visitante, ¿no? De que no tienen vendajes aquí, la cola de Teocops 1 está llena. O sea, podemos ver a cada una de las necesidades. Por ejemplo, lo que quiere el niño, lo que quiere el papá, lo que quiere la mamá. Ahí está. O sea, cada uno tiene su inteligencia artificial diferente. Y pues ya están llegando los primeros visitantes a la montaña rusa. Vean nada más esta montaña rusa. Y pues como les digo, se ve muy pelón esto. Así que pues vamos a darles un poquito de vegetación. Un poquito de pinos. ¿Por qué? Pues ya estamos hablando de la Navidad, entonces. Es muy bonito los pinos. Porque vamos a hacer esto. Vean la gente que va entrando. Vean toda la gente que va entrando. Hay mucha, mucha gente. Vamos a ver como si fuéramos ellos. Están entrando y están saliendo, pero vean nada más esto. Vean nada más. Les gusta. Oh my God. Mira esto.
Ahora vamos a entrar por la zona. Vamos a entrar por la zona de los pinos para que vean más o menos cómo quedó. Y quedó un poquito extraño. Hay basura tirada, yo sé. Vean esto. Vean esto, cómo van pasando entre los pinos. Está tremendo. Y bueno, pues este ha sido un pequeño video. Un video review. De hecho, como les digo, vamos a ir poniendo más atracciones. Para que. ¡Oh! ¿Qué es esto? Vamos a ir poniendo más atracciones. Por ejemplo, aquí vamos a poner una. Tenemos la posibilidad de poner otra por acá. Y ahí está esta. Muchas, muchas, muchas atracciones. De hecho, hay una que me gusta, que está muy, muy grande. Esta, mira, esta me encanta. Es la más alta, miren, la más alta hasta ahorita es esa. Y seguimos poniendo más. Aquí no hay nada, ¿eh? Aquí no hay nada. Y no hay nada de atracciones, entonces podemos poner esta para que vengan hasta acá. Ah, el barco pirata. El barco pirata. El barco pirata, ahí está. Más juegos de niños. Que están. Ahí está, pues aquí podemos poner más. No, este ya está. Este les va a encantar. Está genial esto. Vamos a ponerlo aquí. Una rueda de la fortuna. Y bueno, pues aquí está, pues ahora sí que nuestro pequeño parque de diversiones que le falta todavía, pero pues va y van 700 personas, visitantes. Estamos viendo aquí que están haciendo una fila tremenda para ver, para hacer las tazas que se mueven. Acá también, entonces vamos a tener que hacer más juegos para que vengan para acá. Y bueno, pues con esto nos despedimos de este pequeño video que si bien me había tardado, es porque ocupábamos subir un video de Planet Coaster para el día 17 y pues celebrando ya con esto 700 videos aquí en Hermes Games y pues vamos a estar subiendo más de este tipo de video. Recuerda pues darle like, suscribirte y comentar. Y bueno, pues nos vemos en la próxima.